Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos a nuestra sección Series de Terror. Bueno, a estas alturas yo creo que ya no hace falta que os diga qué sección es Series de Terror, ¿verdad? Bueno, pues ya sabéis, la sección que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, de este tipo, ya sabéis, Survival Horror. Creo que ese rollo me lo iré quitando ya, porque lo repito tantas veces que yo creo que ya lo tenéis que saber de memoria. Bueno, estamos jugando Resident Evil Code Verónica, ya sabéis, esa versión X, que es, bueno, diríamos una versión un poco expandida del título original de PlayStation 2, plataforma PlayStation 2, que me ha hecho mucha ilusión volver a traer al canal después de un tiempo, por cierto, ¿eh? Voy a traeros sobre todo este veranito más cositas de Play 2, ¿eh? Permanecer atentos al canal. Bueno, nos encontramos aquí en este área de guardado, en el capítulo anterior. Bueno, este área guardó del centro militar de entrenamiento, una localización que anteriormente ya vimos con Claire, ¿vale? En el capítulo anterior conseguimos este objeto, que es el tirador de la puerta. Ya tengo localizado, me despisté un poco en el capítulo anterior dónde estaba la puerta donde se pone el tirador, pero sí, sé dónde es y vamos a ir, de hecho, ahora mismo a ponerla. Bueno, si no recuerdo mal, creo que por aquí había una araña. Vale, pero está en el techo, vale. Mientras esté en el techo no hay problema. A ver, no te me quedes atascado. Eso es. Venga, sube. Tengo localizada la puerta donde hay que poner este tirador. A ver qué nos dan allí. No nos vendría nada más algo de munición. Y atentos, porque ya visteis en el capítulo anterior que el malvado Wesker, villano mítico de la saga, nos soltó unos especímenes de Hunters. Un enemigo bastante, bastante temible, ¿eh? Conocido de otras entregas de la saga. Así de cabeza, yo creo que recordar que me parece que los Hunters salen en... Bueno, el primer Resident Evil, eso era claro. Y luego también salían en Resident Evil 3, Nemesis, salía una versión un poco diferente de los Hunters. Bueno, venga, sube Chris. A ver qué pasa, que no subes. Ah, vale. Ahora. Venga, sube el observador. Aquí teníamos una puerta de acceso, si no recuerdo mal. Sí. Vale, pues entra. Atentos, porque puede haber hunters en cualquier lugar, ¿eh? Vale. No oigo nada. ¿Qué era eso que había? Ah, vale. Está despejado, ¿no? Vale. Bueno, pues ya digo, lo primero, poner el tirador de la puerta en la puerta que no tenía tirador. Y a ver qué hay dentro. Por cierto, esa puerta... Esa puerta, recuerdo que con Claire no llegué a abrirla, precisamente porque le faltaba el tirador. Aunque sí que vamos a pasar un momento por ella, pero vamos. Muy testimonial. ¡Ey, va! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Vienen? Sí, le veo venir. Bueno, mira. No os preocupéis. Venga, asoma el pico. O viene muy despacio, o se ha quedado enganchado en alguna pared o algo, o me la va a liar porque la cámara fija. A ver, vamos a hacer el típico truquito que hago yo de entrar y salir. A ver si así se desatasca, porque creo que se había enganchado el Hunter en algún punto y no podía pasar. Prefiero, ¿sabes?, verle venir de frente. No sea que justo ahí, cuando cambie el plano de la cámara, me enganche. Y ya sabéis que los Hunter... Oigo las pisadas. Vale, está patrullando. No ha entrado, por lo que veo. A ver. ¡Quieto, torero! ¿Dónde vas? Eso es, prefiero verte... Eso es. Vale. Bueno, solo había uno. Vale, estamos aquí. Esta era la puerta que no tenía el tirador. El tirador de la puerta no está. Usarlo, sí. Tengo también la ametralladora y un fusil. Quizá tanto la ametralladora como el fusil. ¿Qué vueltas? Ah, claro. He vuelto a salir justo encima de la habitación del padre de Steve. Y no hay ninguna puerta aquí. A ver. Vale, aquí nada. A ver, ¿eso qué es? Balas de pistola, correcto. No hay nada más, ¿no? A ver, ahí hay algo.
objeto tanque. Ah, no sabéis para qué vale esto, ¿verdad? Esto, si no recuerdo mal, es para la maqueta del centro de entrenamiento que vimos por ahí. En la base hay un viejo tanque en miniatura. No sé si tendrá algo escrito en el reverso. No. Bueno, pues ya sabéis dónde tenemos que ir, está claro, ¿no? Vamos a ir a ponerlo en la misma maqueta. Por ahí no voy a poder pasar, me toca dar la vuelta. Vale, la maqueta estaba en una habitación según salíamos del ascensor ese de... que tiene una rejilla. ¿Otra vez? Vale. Ahora. O sea, que los bichos estos se regeneran, ¿eh? Salen una vez y vuelven a salir, ¿eh? Vale. Cuando pasemos por aquí, ojo, ¿eh? Desde aquí puedo acceder al ascensor que os he comentado, el de la que tiene una verja para entrar. Y si estamos en el primero, en el segundo, ¿dónde estamos? Estamos en el segundo, pues es en el primero, está justo debajo. No se me ha olvidado que la zona donde vimos la escopeta, no sé si os acordaréis, había un sitio donde podíamos pasar, pero al coger la escopeta se nos elevaba el puente y nos impedía pasar. Vale, aquí hay otro bicho de esos. Pero es que no sé dónde está colocado. Es que la cámara está puesta de muy mala leche. Vale. Vamos a dejar que termine. Aquí está la maqueta, pues vamos a colocar el dichoso tanque. Es un diorama inspirado en esta instalación. Hay un hueco para encajar algo. Pues claro, ¿qué va a ser el tanque? Lo ponemos. Vaya, vaya, vaya. Se ha movido un panel en el cuadro, mira. Y un libro y una llave. Llave de plata, de plataforma giratoria. Anda. Hay un archivo. Nota del pasaje secreto. El pasaje subterráneo que llega hasta la mansión donde vimos a Leche y yo. Donde vivimos, perdón, a Leche y yo, ha sufrido grandes daños. Aunque no puedo permitir que la plebe vea a Alexia, tampoco puedo seguir utilizando el canal subterráneo que construyeron los del pueblo. Oh sí, haré que los prisioneros construyan un puente. Debe ser un puente magnífico, como lo merece la perfección de Alexia. Por supuesto, tendré que eliminar a todos los que participen en la construcción del puente, para que nadie sepa la existencia de nuestra mansión. No es un problema, no me importa llevar a cabo este tipo de asuntos. Ese tipo de asuntos, mejor dicho. Cuando el puente esté acabado, señalaré la puerta de entrada de la mansión, que está al final del canal subterráneo. La entrada está protegida por un efecto óptico que asegura el secreto de nuestra mansión. Memorando el pasadizo. Vale. ¿Qué es eso que hay ahí? Junto al hueco hay algo escrito. Conduce tres ejércitos hasta aquí y el camino se abrirá. Vale. O sea que tengo que bajar hasta abajo. Donde con Claire pusimos los tres emblemas esos. No sé si paso rápido o si me va a pillar el chisme. No, ahora no está. Ah, pues genial. Vale. Pues tengo que seguir bajando. Tengo que ir a inspeccionar la zona esa de la escopeta. Llave de la plataforma giratoria. Vale. Vamos a ver. ¿Qué estaba mirando Chris ahí? Está mirando algo en el agua. A ver. Coge la escopeta. Vale.
Se supone que ahora puedo pasar. ¿Qué estás mirando, Chris? ¿Hay algún enemigo o algo? Ah, no, que es que hay objetos. A ver, primero voy a mirar esta rejilla de aquí. Un monstruo sin identificar salió por aquí. A ver. Ah, es un cadáver. Un zombie sumergido, ¿no? Vale, ahora se levanta, ¿no? Bueno, pues este con la pistola es muy complicado. ¿Ha caído el agua? Sí. Perfecto. Sube. Mira, ahí tenemos una escalera y hierbas rojas. Voy a llevar... Bueno, voy a llevar las dos, porque se me quedarían dos huecos libres aún así. Venga, para arriba. Anda, mira dónde hemos salido. Vale, bueno, buena señal es tener esto abierto, ¿vale? A ver. Aquí había que poner lo de un relieve con la... Vale, voy con el lugar. Aquí había que poner el relieve del águila. Vale, a ver. ¿Puedo dejar algo en el baúl? Pues sí, mira, ya que estoy aquí voy a entrar un momento. Voy a dejar hierbas. No sé si dejar el lanzagranadas. Si viene un hunter, tengo escopeta. Pero claro, la escopeta mejor me toca volver a dejarla ahí. Bueno, de momento lo que voy a dejar es esto, seguro. No, no la voy a dejar, de hecho. Eso es. Vamos a mezclarla. Tengo un montón de vida, almacenada, Esto es azul y esto es azul. Vale, azules hay varias. Bueno, de momento voy a dejar la roja. Si más adelante me sale una verde suelta, ya sé dónde debo dejarla. A ver esa llave. Comprobar. La plataforma giratoria. Vale, esta plataforma giratoria ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Bueno, pues podemos ir a poner la llave de la plataforma giratoria. Si no recuerdo mal, es por la zona donde está la escopeta. Vale, a ver. Por ahí no puedo pasar hasta que no tenga la placa añil esa del águila. Vamos a entrar por aquí de nuevo. Bajamos, salimos a la zona donde cogimos la escopeta. Por esa puerta del fondo, por aquí. Vale. Ya lo miramos todo. Long time no see, Chris. Wesker? You're still alive? What are you doing here? I came for Alexia. Who? An organization hired me to capture her. Wait. You attacked the island. And my sister. You have no idea how much I hate you. You destroyed my plans. So now I've sold my soul to a new organization. Now die.
Here's a little secret, Chris. I figured out that your sister is now in the Antarctic with Alexia. It's too bad you won't be seeing her again. Alexia? Bueno. Un manita de estos. Cuéntanos. Uy, va. A ver, hemos dado un impacto. Dos. Ha salido de aquí el bicho, ¿no? No hay nada. Vale. Bueno, pues sigamos. O es que se ha alargado, por lo que veo. Condenado. Vale, pues por aquí estaba la plataforma giratoria. Vale, concretamente aquí. Esto es la plataforma giratoria. A ver. Usar la llave, sí. Con 10 balas, además. No, a ese no. A ese. Mírale, qué condenado es. Hace lo que le da la gana. Apunta al que te digo, hombre. A ver, ese que empieza a correr. Déjate de carreritas, ¿eh? ¿Te levantas? ¿No? Vale. Y esto es munición, ¿no? La escopeta, parece. Bueno, munición de la escopeta de momento la vamos a guardar. ¿Dónde está el otro? Vale, está metido allí. Aquí parece que no hay nada más. Nada útil. No hay nada. Está mirando algo Chris, que es... Ah, el zombie, vale. Aquí, en el otro escenario... Ah, bueno, en el otro escenario con Claire pudimos coger una hierba verde suelta. Pero ¿dónde está? A ver, no se ve dónde está el condenado. Vale. Ah, vale, está al fondo. Toma. Dale, le estoy dando. Seguro. Madre mía, la... qué cabrones, cómo me han engañado. Pensé, digo, darle le estoy dando, pues está autoapuntando, pero no. He gastado un montón de munición ahí con la tontería, ¿eh? Ya no te levantas, ¿no? ¿Sí? A ver si la taquilla puede ver algo. Mira, mira, ya te digo que sí. Y esto me viene, uff, de muerte, de muerte. No hay nada más ahí, ¿no? Vale, esto era el almacén ese, pero nada. Vale, una puerta. Y eso está bloqueado también. Bueno, luego miraremos. De momento creo que solo puedo continuar por aquí, así que... A ver, vale. Está mirando algo, Chris. ¿Qué están mirando? Un zombie que sabéis también como yo que se va a levantar. Además. Vale, ahí tenemos el acceso para el subterráneo. ¿Puedes tirar por ahí, Chris? No, toda esta zona está bloqueada. No. Vale. Y aquí no sé si había algo que mirar. No, tampoco. Solo puedo seguir un camino, así que por aquí.
como una escalera. No os preocupéis, por si alguno os da por dejarme en los comentarios, que hay algunos que estáis siguiendo muy al dedillo la serie. Mira, es un interruptor automático para el sistema de ventilación. Subí la palanca, sí. Ahora. No os preocupéis, que me he dado cuenta de que en la plataforma giratoria arriba había los explosivos esos de ballesta. Luego reviso si lo puedo coger o no. Vale, esto está abierto, pero aquí hay un montón de zombies. ¿Desde aquí le puedo disparar? Sí, sí le doy. Vale. Munición de pistola. Creo que he hecho mal. Uf, no me ha cogido, milagro. Vale, uno fuera. Que me quedo sin munición. Bueno, tengo la escopeta. Son las malas. Y ya que estoy... Eso, mejor así. A ver. Uno ahí. Y hay otro. Y a ver si los puedo juntar y con un tiro de escopeta fundo los dos. Acércate un poquito más, campeón. No te des la vuelta. Ya está tonteando, ¿ves? Ya estás tonteando y me vas. Bueno, quietos. Quietos, paraos ahí. A ver. Espérate, a ver. No sé si ellos subían. Sé que subían y bajaban escaleras. A ver. Mierda, he hecho una tontería. Lo bueno es que ahora mismo desde aquí los tengo los tres a cañón. Me han cogido, pero... Venga, acercaos un poquito más. Un poquito más. No, ¿cuánto demonios duráis? Ese que es super zombie, que le he metido dos escopetazos y pico y nada. Fuera. No sé yo si me ha salido muy bien la jugada, ¿eh? Al final he gastado tres tiros de escopeta. Tranquilo, Chris, que te han hecho un rasguño, hijo. Vaya, con esto no contaba yo. ¿Cómo estoy? Cuidado. Te voy a meter un escopetazo, vas a flipar. Venga. Ni te bueno, que me he quedado sin munición. Esta escopeta es una puñetera mierda, ¿eh? Esta escopeta es una puñetera mierda. Esperaba más, mucho más, ¿eh? Vale, a ver. Mira. Me está pidiendo que vaya a esa sala, pero... Espérate, a ver. Uf, tengo que mirarlo todo. Así que vamos a empezar por aquí. Atentos a posibles hunters. A ver, ¿se oye algo? No. No hay nada, claro, ya se lo llevo a hacer. A ver. Benigno Alfa. Vale. Este es el líquido que vimos, ¿verdad? A ver. Que vimos, que vamos, que leímos en una nota que era un producto químico, sí, para disolver el FNs. Me lo voy a quedar, porque esto hace falta para algo seguro. A ver. Una mesa de trabajo y diferentes herramientas encima. Puedo modificar mi Glock 17. Modificarla, hombre, claro. Bueno, pues ya sabéis para qué valía esta mesa. Por cierto, me acabo de acordar que no habíamos puesto tampoco... En el mueble ese que había que abrir... ¿Has cogido pistola? Ahora echamos un vistazo. El mueble ese que había que abrir en una especie de laboratorio, que había que poner un valor de temperatura. Vale, no se me ha olvidado que tenemos eso también pendiente por hacer. Venga. Vale, esto está despejado. Aquí hay una puerta. No puedo hacer nada. Vamos por aquí. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Bueno, pues parece que por aquí no podemos hacer nada más. Vale, esto estaba despejado ya, ¿no? Si eliminamos todos los zombies. Yo vine por ahí.
A ver, un momentito. Vamos por aquí. Quiero ver una cosa. Esta zona teníamos que desbloquearla y así hemos hecho. O sea, que genial. Vale. Subimos la escalera y ahora tenemos una plataforma que... ¿No puedes pasar, Chris? Claro, porque no puede utilizar la escalera como medio de paso. Vaya, vaya, vaya. Vale, a ver. Calculemos. A ver. Tengo que volver. Tengo que volver donde la plataforma giratoria. Casi que debería volver sobre mis pasos, pero... estoy pensando... No, tengo que volver sobre mis pasos. Hay otra parte del centro de entrenamiento que a lo mejor puedo explorar, ¿vale? Justo donde estaba malgastando esa munición de pistola. Antes, por aquí. Yo creo que si me puedo aguantar un impacto más antes de entrar ya en peligro. El indicador de vitalidad en rojo. En el momento que me den el más mínimo golpe, me echo la hierba y fuera. La escopeta, sinceramente, esperaba mucho más de ella, ¿eh? Mucho más. Recuerdo especialmente en Resident Evil 2, que por cierto, por si no lo sabéis, está en el canal subido hace ya un par de añitos. Recuerdo que en Resident Evil 2, la escopeta, sobre todo, bueno, jugando con el personaje de Leon, el que podía coger la escopeta, recuerdo que se le podía hacer una mejora al llegar a la fábrica. Espectacular, ¿eh? Espectacular la mejora. Pegaba unos cañonazos. Es una fotocopiadora. Pegamos unos cañonazos. La escopeta esa mejorada es que a los zombies los partía por la mitad, macho. Espectacular, ¿eh? Esa escopeta. Vale, estamos aquí. ¿Puedo? Sí, me deja salir fuera. A ver qué hay. Espero que no haya hunters. ¡Vaya! Te lo digo. Uf, no me ha dado por los pelos, macho. Aquí hay que ponerse el lanzagranadas. Si antes lo digo, macho. Al más mínimo impacto. Al más mínimo impacto. Nos echamos la vida, ¿eh? Es que vienen embalados los condenados. Vale. ¿Por qué demonios no has apuntado como Dios manda, Chris? Ah, estoy en cuidado todavía, vale. Ahora sí que tengo que estar en rojo ya. Sí. Vale. Creo que ese no ha caído. ¿No ha chillado? ¿Ahora sí? Sí. Pero no ha chillado el condenado. Por eso he gastado un cartucho más, ¿eh? Vale, ese es el ascensor. Vale, esto es lo que quería comprobar. Si se podía salir por aquí. Muy bien cerrado. No puedo abrirla. Y justo se ha derrumbado un poco. ¿Ves? Cascote ahí. No puedo pasar. Bueno. Si hay dos hunters es porque aquí habrá algo de munición o algo, ¿no? Digo yo. A ver. Sí, mira, hay algo ahí que no había visto. ¿Eso qué es? Ah, munición para la escopeta. Vale, cógela. Vale. Escopeta recargada. Nada. Esta puerta me dijo antes que estaba trancada o algo así. Vale. Efectivamente está bloqueada. Por aquí no puedo pasar. Pues el ascensor. A ver si me deja utilizarlo. Sí. Vale, parece que aquí está todo tranquilo. Este aparato controla el aire acondicionado de la sala. Eso que tiene pinta de tener un arma dentro, nada, ¿no? Mira, tengo para guardar. Tengo para guardar, pero no tengo cinta. Vale, creo que me estoy acercando al puente donde estaba el avión en el que escaparon Claire y Steve, ¿verdad? Hunter. Vaya, genial.
Levanta, que tú no has caído. Bueno, tres disparos. Si les das bien, son tres disparos, ¿eh? Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? La máquina no está funcionando. Por aquí todo esto no puedo revisar nada. La carga lo bloquea por completo. Vale. Vale, a ver. Voy a subir un momento aquí, a ver. Si hubiera algo. Si puedo subir, claro. Sí. Bueno, esto no lo voy a tocar porque yo creo que no hace ni falta tocar la curva esa. Aquí hay algo. Nada. Venga, vamos por aquí, a ver. Vale, esto lo tengo colocado. Yo puedo pasar, ¿no? Estos sabéis que se van a levantar, porque la otra vez que jugamos con Claire no lo hicieron, ¿eh? A ver. Este dispositivo controla la presión de aceite del puente. Anda. El dispositivo de control automático está averiado. Hay que utilizarlo manualmente. Hay una nota. Lee la nota. Uso manual. Suministrar aceite al tanque de 10 litros usando 3 cilindros. Hay que mantener la cantidad normal de aceite. Si no hay una cantidad normal de 7 litros, vale, o sea que tenemos que alcanzar. Cuidado, se me cae el boli. 7 litros son los que hay que alcanzar. El dispositivo nos activará, tenga cuidado. Vale. Vale. Vamos a usarlo, a ver. Ese está variado, el de 1, vale. Hay que dejarlo en 7, ¿no? Vale. Si, por ejemplo, le quito 3. A ver. Vale. Estoy trasteando solamente para pisparme un poco cómo va. 10 litros. ¿Eso qué es? Vale, está a 0 ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, el problema es que aquí suban todos, ¿no? A ver, uno. Solamente tengo el de 3, el de 5 y este. No puedo tocarlo. A ver, si le meto, por ejemplo, 3. Vale. Vale, el de abajo es que resta. Vale, entonces le he metido 3. Le meto 5, son 8. A ver. Ahí está. Qué fácil, ¿no? La verdad es que lo he hecho un... Vaya. Si antes hablo, lo he hecho un poco aleatorio, toqueteando un poco, O sea que no tiene ningún mérito. Bueno, tengo pistola, ¿no? Además, la pistola nueva que seguramente. Mira, por lo menos es más rápida, porque la otra es. Es que no me gustan a disparar cuando no lo estoy viendo al. A ver, ¿venís o no venís? Seguro que avanza un poquito, cambia el plano y me coge el zombi. Vale, he tumbado a uno por lo menos. Esta pistola me gusta porque por lo menos es más rápida. ¿Puedes apuntarle ahí? Ahí sí. Mira, munición de escopeta. Vaya. Voy a probar a hacer una cosa, chicos. Y es que no sé si aquí se pueden volar la cabeza a los zombies. Con las escopetas, ya sabéis, apuntando a hacia su cabeza. Pues sí, genial, bueno saberlo. No vendría nada una mejora de potencia a la escopeta, sinceramente. No me vendría nada mal. Vale,
Si he hecho esto es porque aquí habrá algo para coger. No hay nada, seguro. Han roto la puerta. Han roto la puerta. Vale, sigue mirando para allá, pero es... Vale, el resto de los zombies, vale. Vale, bueno. Pues el puente está activado, ¿vale? Hemos activado el puente. El controlador, el dispositivo para hacer bajar el puente, porque recordemos que los tres medallones que estamos buscando los dejamos con Claire allí. Hay una palanca. ¿Bajarla? Sí. Eso es. Con lo cual, desde el piso de abajo ya tendremos más. Podemos conseguir los tres emblemas. Eso es. Del ejército de aire, de tierra y de mar, me parece que era. Aquí no hay nada más que hacer. Volvamos. Vine con Chris por ahí. Pues por aquí ahora. De aquí salgo justo a la zona que acabo de bajar el puente. Y ahí puedo coger los tres emblemas. Recuerdo que aquí había un murciélago. ¡Ey! ¿Un hunter? Si ya te lo digo. No te levantes, ¿eh? Vale. Lo bueno es que con la escopeta los puedes medio rematar ahí. Vale. Aquí salgo a la zona de acceso. Por aquí veníamos con el submarino, ¿os acordáis? Con Claire. Cuidado que aquí puede haber más hunters. No, hay zombies. Y no tengo munición de pistola, ¿verdad? Bueno, pero tengo escopeta. Y en el baúl recuerdo que tengo más. A ver, puedo intentar... No, mira, estoy viendo que ahí me dan más munición de escopeta. Digo, puedo intentar esquivarlo para robar algo de munición. Genial. No sé qué demonios he hecho. Creo que he disparado a la tubería. O es que el zombie llevaba una bomba pegada al pecho, el condenado. Bueno, me ha dado de refilón. A ver. Voy a cerciorarme de que el zombie no lleve algo pegado que haya hecho explotar. Pues no sé si es que he disparado. Mira, son zombies con ojos rojos. Ah, amigo Lucas, llevan algo ahí, ¿no? Parece. A lo mejor el dispararles ahí es cuando explotan. Bueno, bueno, saberlo. Prefiero esquivarla. Mira, un hunter de espaldas que ni se da cuenta, el idiota. Hola, chaval. Toma. Mira, te he dejado sentado de culo. Uf, esta vez aguanta más, ¿eh? Yo creo que depende muy bien cómo les des, ¿eh? Si el tiro es muy, muy centrado, bien dado en la zona del pecho, que es su punto débil. Pues parece que con tres impactos los tumbas. Este aparato suministra electricidad al elevador. Cortar la electricidad, sí, porque si no me va a pegar un chispazo eso que me va a dejar seco. Vale, ahora puedo coger los tres emblemas, ¿no? Que me van a ocupar tres huecos, ¿verdad? En el inventario. Sí, bueno, lo tengo sobre. Prueba de ejército. Prueba marina. Y prueba del aire. Vale. Bueno, pues parece que nos vamos medio apañando con la escopeta, así que yo creo que el lanzagranadas puedo ir dejándolo ya en el baúl tranquilamente. Y lo guardo para futuros jefes, o algún Tyran por ahí que me salga suelto o lo que sea. A ver, atentos a estos, ¿eh? Vale. Eso es, tengo la porrilla por aquí, bien, todo. No sé si voy a poder entrar aquí, me dirá que está... Ah, pues sí, sí me deja, mira. A lo mejor puedo incluso volver a explorar la zona de la prisión y el centro de entrenamiento. Vamos a ver. Vale, pues no. Me deja venir hasta aquí, pero en balde. Porque no puedo acceder al submarino. Para eso directamente que atasque la puerta o algo. Bueno, tampoco hay nada para coger, no me he fijado que hubiera ningún objeto ni nada, ¿no? Bueno, venga, media vuelta. Y vámonos, por donde hemos venido. Ya tenemos estos tres. Tengo que volver al laboratorio ese donde poner la temperatura, no se me olvida tampoco. Vale, estos dos están por ahí. No hay peligro, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos que rehacer el camino. Atentos por si sale algún hunter de forma inesperada. Yo creo que no, no, no saldrá ninguno, pero bueno.
Cuidado, no te movidas, ¿eh? Vale. Viene por aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Aquí hay para guardar, pero no tengo... ¿Ves? No tengo cinta. Ah, bueno, pero si tengo el baúl aquí... Uy, qué gilipollas, tío, macho. Pues mira, me parece un buen punto incluso para guardar. A ver, munición de pistola no llevo, ¿verdad? Por lo que veo. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a dejar la pistola y voy a dejar el lanzagranadas y me voy a llevar esta, para gastarla. Pues para zombies o algo así, ¿sabes? Venga, me echo esa. Esto... Mira, me lo voy a llevar también. La pistola la voy a dejar pues, por aquí mismamente. Y... Esto todavía no sé cuándo lo voy a utilizar, así que de momento lo voy a dejar en el baúl. ¿Vale? Y por si las moscas... Por si las moscas... Me voy a llevar una hierba. Vale, organizemos un poquito esto. A ver, esto lo combino con esto. Correcto. Vale. Y equipado el fusil. Tengo también las ametralladoras esas. Vale, no se me olvida. Bueno, voy a coger para guardar y voy a dejar el capítulo aquí, amigos, para que no se nos vaya de orilla, que luego algunos me lo decís. Joder, qué largos son tus vídeos. No os preocupéis. Bueno, amigos, pues nada más. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis vídeos. A mandaros un saludo. Ya sabéis que seguimos en el canal con Resident Evil Code Verónica. Ya sabéis que hay vídeo todos los días menos los lunes, ¿vale? No sé cuándo veréis este capítulo, pero vídeo todos los días menos los lunes, ¿vale? Os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho.